Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy, amigos, nos tenemos que preparar porque ya se vienen las últimas capturas. Y de hecho, hablando de capturas, creo que me hacían falta algunos Pokémon en la máquina, ¿verdad? Así es que vamos a ir para allá arriba, amigos. Pero también nos tenemos que preparar para otras situaciones. Ya les diré yo qué es lo que va a pasar, amigos. Uy, me está siguiendo el pato azul. Quédate ahí, patito. Bien, perfecto. Bien, amigos, vamos a sacar a los últimos que nos hacen falta. No sé si tenga los créditos necesarios. De hecho, voy a bajar porque creo que algunos Pokémon que aquí tenemos tenían nuestros créditos, ¿no? Algunos créditos, porque creo que todos los he subido. Aunque ya no recuerdo bien. ¿Dónde está Gengar? ¡Gengar! Oye, ¿dónde está Gengar? Ah, creo que está hasta allá, ¿verdad? A ver, ¿quién es rápido? ¿Quién es rápido aquí? ¿Tú eres rápido? No. Arbok es rápido, amigos. Vamos a ir allá porque acá tenemos... Bueno, no es muy rápido. ¿Qué está pasando con mis Pokémon? Snorlax, amigos. Snorlax es bastante rápido. Bien, pues vamos a ir hasta allá. Mira cómo corre. Vamos a ir hasta acá porque creo que este Gengar tenía algunos créditos que nos hacían falta. De hecho, para completar todo lo que teníamos, creo, porque no sé si lleguemos a completar todos, ¿eh? No sé si aquí tengo algunos créditos. ¿No es en serio? Y allá son todos... No. Aquí no teníamos. Tenemos aquí a Pidgeot, que bueno, no nos ha ayudado mucho. Que es como nuestro cuarto, ¿verdad? Como nuestro cuarto Pidgeot que lo tenemos. Esta cosa no sé si... ¿No la puedo romper? No la puedo romper, amigos. No, ni modo. Bien, pues vamos a subir. Vamos a ir a la máquina. Vamos a subir con Dragonite. Sí, con Dragonite vamos a subir. Porque los créditos no sé dónde se encontrarán, La verdad que no sé dónde están. Pero bueno, vamos a subir. Y vamos a sacar a nuestros últimos Pokémon. Que si mal no recuerdo, es la evolución de Jigglypuff. Que me dijeron en los comentarios, ya que no evolucionó. Y ahorita checamos quién más nos hace falta. A ver. Porque este Sandslash o Sandshrew. Aquí lo tenemos. Es que luego se me olvida y me dijeron en los comentarios que me equivocaba. Y sí, perdonen, amigos. Sandshrew. Evoluciona a Sandslash, pero no tenemos aquí la evolución de Sandslash. Bueno, la evolución de Sandshrew. Ustedes me entienden, ¿no? Su evolución de este pequeño armadillo. sería su evolución y no está la normal. Pero lo que sí está es la evolución de Alola. Y viceversa, la de Alola no tiene la evolución, la primera evolución de Sandshrew. Ok, bueno, ya hablamos de todo eso, así es que bueno. Vamos a buscar aquí que nos hace falta uno, Caterpie no, Blaziken, Jigglypuff o Weepuff, o era la evolución de nuestra Jigglypuff, que creo que era de otra temporada, de otra, pero bueno, no importa. A ver, este no, Monkey ya lo tenemos, Beanie Workings, Nidoqueen también, Stuffle, no lo conozco, no sé qué, Togepip. Ya les dije, amigos, algunos no los voy a sacar en esta temporada. Se va a venir la otra temporada donde vamos a sacar a todos los que nos hacen falta. Y después voy a hacer una gran sorpresa, amigos. A ver, tampoco, Lusik, Jirachi, Milotic. A ver, no, tampoco. Aquí, de hecho, tengo otros créditos. Oh, perfecto. ¿Quién es? Roserade, Rampardos. ¿Quién es? Mienfo. Oye, estos están chistosos. Estos sí que me gustan, Meowistic. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Krustly. La vaca, que es un volcán. ¿Esto qué es? Una piedra con otras piedras arriba. La piedra evolucionada. A Maura. Ese es la evolución que me dijeron cuando nos atacó su pre-evolución y nos destruyó prácticamente. Slowbro, Seal, Rhydon, Rattata, que no tiene evolución. Bueno, en este juego no tiene evolución. Así es que bueno, ni modo, nos quedamos con las ganas de ver a Raticate. Pirroad, ese es de otra temporada. Estos, se llama Charmander, de hecho. No los voy a sacar, los voy a sacar en otra. Ya que es Pikachu con un traje, ¿no? Entonces, pues no. Lycanroc, este es de Luna, ¿verdad? Del Pokémon Luna. Porque tiene otra evolución que es del Sol y es diferente. Y creo que aquí no está, ¿eh?
Mega Charizard X, me dicen, sácalo, sácalo. No, amigos, espérenme tantito, ya verito. Mega Rayquaza, Meowth, no puede evolucionar, no puede evolucionar a Persian, así es que nos vamos a quedar con las ganas. Ni modo, amigos, pobre juego, ¿por qué no lo quiere? Nidals, Alola, Oddish, Girafarig, que la verdad me parece un diseño bastante interesante, que su cola es otra carita, Feraligator, o Feraligai, no sé cómo se llama. Ah, ese es el que nos atacó, amigos, este fue Beedrill. Estos ya no sé cómo son. Este es un Regigigajes. Regigigajes Reginize, ¿no? O algo así, no recuerdo muy bien, pero creo que es legendario. Algo así. Como o Talonflame, Golisopo. Este creo que es de la última temporada, ¿verdad? Sí, cierto. Pues sí, de la última temporada. Generación, la última generación, perdonen, amigos. A Psyduck, que este no puede evolucionar nuestro Psyduck, así es que tuvimos que atrapar en modo vieja escuela. A Golduck. Raichu, que tampoco no evolucionaba, así es que lo tuvimos que adquirir por aquí. Fletching, este ya lo tenemos. Este me parece algo bastante interesante. Drampa, un dragón así bien. Y creo que es de la última temporada, generación, ¿verdad? Algo así. Este no sé, este tampoco. Vamos a irnos más rápido, amigo. Marowak ya lo tenemos. Este tampoco. Giratina, Chespin y Killadin. ¿Quién sabe? Cubone ya lo tenemos. Bueno, evolucionó Solgaleo, Metagross, Lunala, Latios, Cresselia. Oh, hay muchísimos que no conozco, Darkrai, creo que este es un Pokémon legendario. Pon en los comentarios si es cierto o no. ¡Oh! ¡Que sí! ¡Lo adquirimos! ¡Sí! ¡Opa! Latias. Es Latias y Latios, ¿verdad? Sí, perfecto. Este que todavía no. Sandshrew. Rats. ¿Y este quién es? Dartrix. Que la verdad me parece un Pokémon muy, muy genial. Un buito así. Medio, wow, te voy a enseñar las cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Torchic. Treadlet. O algo así, ¿no? Es una llave o no sé qué sea. Un escudo. Aquí las espadas. Otro escudo. Nidrino. Nidran. Dragonite, que me costó muchísimo adquirirlo, ¿se acuerdan? Adquirirlo, ¿se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. Combusken y Jigglypuff. De hecho, me preguntaron por Jigglypuff. Pues no sé, amigos, desapareció así sin más. Es que creo que como no lo han acabado en el juego, pues se desaparece cuando vuelves a abrirlo. No sé por qué, pero pues así se pasa. Articuno, Tilosion. Este es de una generación que me acuerdo que es este. Ay, ¿cómo se llama? Cyndaquil. Me gusta Cyndaquil. Ghastly, Haunter, Gengar. Un gran Pokémon, Ponyta. ¿Y este quién es? Primarina, no lo conozco. Lucario, un gran Pokémon. Un gran Pokémon, Raikou, creo que este es el legendario, ¿no? Pichu también lo tenemos. Arcanite, Mega Absol, Pikachu. Sharpedo, que nos atacó, ¿se acuerdan? Uy, un gran terrible, Arbok. Mew, 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 Mew. Oh, cuidadito con eso, cuidadito, amigos. Que de hecho, una meta de likes, amigos. Vamos a llegar a los 1100 likes. ¿Cómo de que no? Un gran aplauso. Dale like, amigos, para continuar con esta grandiosa serie. ¿Cómo de que no? Vamos, vamos, vamos. Pills White. Oh, sí lo pronuncié bien, creo. Scyther y Rhyhorn. Que ya lo tuvimos y lo evolucionamos. Remoroid. ¿O cómo? Remoroid. Lidquidge, que me dijeron que evolucionaba. Creo que tiene niveles, así es que si es que evoluciona, pues evoluciona ya. Basculin. Basculin. todas las evoluciones de Eevee. Vaporeon, Umbreon, Glaceon, Jolteon, Leafeon. Bueno, este no, ¿verdad? Mimikyu, Rayquaza, Sylveon, Flareon, Espeon y Eevee, amigos. Eevee, no sé cómo se podría decir, pero tuvimos todas las evoluciones del gran Eevee, la verdad que muy, muy genial. Y aquí, Mewtwo, aguas, aguas, cuidadito con ello, amigos, cuidadito. Dialga, Giratina, que me dijeron que también lo sacara, pero espérenme. Pidgeot,
Tirantrum, que yo siempre me confundía con Tirantrum, Tiranitar, y bueno, me dijeron. Berserk, Xerneas, que también es legendario, ¿no? Zoroa, que me dijeron mucho en los comentarios que lo capturara, pero todavía no, todavía no. Houndoom, o Houndoom, o no sé qué, pero ¿es la Mega o no? Pues no sé. Garchomp, que este también lo tenemos que capturar, ¿eh? Se me hace un Pokémon bastante genial. Charmeleon, Blastoise, Zapdos, Wartortle, Machop. Machop, ¿no? En la balsa. A lo mejor algunos no saben, pero tuvimos grandes aventuras con todos estos Pokémon, ¿eh? Bueno, los de la primera generación. Nidoking, Ninetales, un gran Pokémon, ¿eh? Palkian, se ve bastante interesante. Rapidash, este Squirtle, ¿se acuerdan de Squirtle que era muy, muy lento? Ay, de veras. ¿Esto qué es? Doorframe, creo que es de una estructura. Ivysaur, Gyarados. También me dijeron en los comentarios que capturara a este Magikarp, pero no está en el juego, amigos. Algunos Pokémon no están de la primera generación, no están, y de otras generaciones no están en el juego. Pero estamos sacando todas las que haya. Así es que si, por ejemplo, no está este Onix, no está Magikarp. Magikarp. Y hay otros que no están. Así es que no es cosa mía, sino es cosa de que el mod que no los tiene implementados. Pero bueno, eso no importa. A ver, Groudon. De hecho, sacaron a este. Ay, ¿cómo se llamaba? Uno que era pterodáctilo. El pterodáctilo, ¿cómo se llama el pterodáctilo? No me acuerdo, ponle en los comentarios. Ponle, Trush, el pterodáctilo se llama tal. Porque yo recuerdo que aquí estaba y no lo sacamos porque me estaba esperando. Y aparte no tenía créditos. Pero bueno, Greninja, Charmander. ¿Esto qué es? La cama, Electropod, Alakazam, Bellsprout, Bulbasaur y Charizard, amigos. Y todas estas cosas son las estructuras, ¿saben? Mira, esto es, quién sabe, pero son estructuras. Fen, Fundation, quien, Gateway, Plysor, Pillar, un Pilar, Pilar. Y todo lo demás. Bien, pues este es el Jigglypuff. ¿Y esto qué es? Ninja. ¿Cómo que un ninja? ¡Oh! ¿Tenemos un ninja aquí? ¿Cómo crees? Y aquí están todas las piedras. Que bueno, no sirvieron de mucho. De hecho, necesito comer. Número 6. Ok, tengo bastantes créditos, ¿eh? No he comido, necesito comer. Pero bueno, amigos, aquí. A ver, ¿el huevo? ¿Se movió el huevo? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Puso un huevo! ¡Uy, se me trabó esto! ¡Oh, pero qué bonito! ¡Mira cómo está! Y aquí tenemos algunos de nuestros Pokémon que no los he bajado. Pero, yo creo que sería buena idea bajarlos, ¿verdad? Para que todos estén abajo. Sí. A ver, esperen. Ahí está, todos me van a seguir. Espera, tranquilo, no pasa nada. A ver si me siguen Monkey Band. Se atoró Monkey. De hecho, Monkey es muy, muy rápido. Ahorita lo van a ver, si es que algunos no lo han visto. Ah, no me puedo mover. Es que tengo demasiado peso. Ven, Monkey. Ahí está, perfecto. Bien, pues vamos a bajar y allá saqueamos a este grandioso Pokémon. ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. Es que pensé que Bellsprout no nos seguía, pero sí nos sigue. A ver, ¿dónde estás, Bellsprout? Tengo mucho miedo de Bellsprout. ¿Dónde está Monkey? ¿Dónde está el mono? ¡Monito! Creo que se cayó, ¿eh? Creo que se cayó Monkey. Bueno, ahorita lo rescatamos, no se preocupen. Bien, pues vamos a bajar rápidamente. A ver, vénganse por acá, perfecto. Por aquí, vénganse todos mis Pokémon. Ninetales, Alola ya tiene un huevito. Oh, Ninetales, te voy a robar esto. A ver, no me puedo mover porque tengo demasiado peso en mi inventario. A ver, por aquí, ¿dónde está Monkey? Ahí está, yo sabía que se había caído. Creo que también se cayó Bellsprout. Sí, ahí viene Bellsprout. Se cayó Bellsprout, amigos. Bueno, bien, pues vamos. ¿Cómo que Odish? ¿Dónde estás, Odish? A ver, Odish. Ven, Odish. ¿Dónde estás? Te he visto, ¿eh? ¡Oh! ¡Pusiste un huevo, Odish! ¡Por favor! ¡Huevo, genial! A ver. Todos están aquí. ¿Dónde está mi Bellsprout? ¿Se atoraron algunos? Mira este Bellsprout. Ah, no era mío. ¿Dónde están? Aquí están, perfecto. Pues aquí se van a quedar, amiguitos, perfecto. Y vamos a sacar esta gran evolución. ¿Que dónde está? ¿En qué nivel? En el 6. Perfecto, amigos, vamos a sacarlo. 3,
2, 1. Ahí está. No lo he visto, no lo he visto. A ver. ¡Oh! ¡Oh, sí! Yo sí me acuerdo de este Pokémon. Yo sí me acuerdo. Entonces, ¿esta es la evolución de Jigglypuff, amigos? ¿Dónde está Jigglypuff? Ven, creo que no me va a poder cargar, ¿verdad? ¡Oh, sí me puede cargar! Jigglypuff. Aquí están, amigos. La evolución y la pre-evolución de Jigglypuff. Míralo, mira. Oye, sí, se ve bonito, Le crecieron las orejas. Tiene el copetín ahora hacia arriba. Los ojos los tiene igual de hermosos. Y tiene una mancha blanca en su pancita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No estás viendo tu evolución? Tú no quisiste evolucionar. Tú no quisiste evolucionar. Ya ven, no le puedo subir más niveles porque ya le habíamos subido. Y no quiso evolucionar. De hecho, ¿qué otro Pokémon? Ah, Litquitch. Vamos a ver si puede evolucionar. Y ahorita vemos los ataques de esta del Pokémon nuevo, ¿ok? A ver este. Uy, tiene muy poquitos. No va a evolucionar. No tenía. Bueno, es que luego estando aquí adquieren niveles porque están entrenando psicológicamente, amigos. A ver, vamos a ponerle más daño, más velocidad y ahí está. Creo que hay muchos. A ver, Hypno, tienes también. Mira, también tiene 10. O sea, ya después les vamos a subir todos a todos los niveles para que se sientan más a gusto. Ok, amigos, vamos a probarlo. Pero de hecho, primero, a ver, ¿tú qué tienes aquí, Jigglypuff? Pura comida. Entonces, sí, te voy a dejar todas mis cosas. Ahí está, a ver si no se me olvidan. Y ahora sí, vamos a ver de qué nivel es. ¿Qué nivel es? 21. Bueno. Bueno, no está mal, no está mal, amigos. Si es macho, ¿ok? Es macho, ok, no hay problema. Vamos a ver sus estadísticas. Tiene muy poca vida, pero vamos a subirle nivel. Perfecto, ahí está. Sube bastante bien de nivel, eso me agrada. Energía, necesita mucha energía porque miren la energía que tiene, es muy, muy poca. Comida, también necesita. Oye, este Pokémon es muy... tiene muy bajas estadísticas, Daño cuerpo a cuerpo, bueno, pues casi es a 260 y 300 de velocidad. Vamos a ver si la velocidad es correcta. Oh, por Dios, no me puede ni cargar. Ah, es el peso, es que nada más tiene 100 de peso. Uf, nada más tiene 100 de peso. ¿Cómo crees? A ver, voy a dejar aquí todas mis cosas para ver si... es que no. ¿Yo cuánto peso? ¿Peso 400? A ver si dejo esto. Ah, no, es de Jigglypuff. Bueno, voy a dejar de aquí todas las cosas y a ver si sí me puede llevar más rápido. Ah, sí, sí me puede llevar. ¡Oh! Es rápido, Es rápido si no tengo cosas, pero bueno, no me va a servir de mucho. Ya que, pues, yendo a una expedición necesito yo de mis utensilios necesarios para poder... miren, peso 66 kilos. Bueno, también tengo a Caterpie por aquí. A ver, Caterpie. ¡Adiós, Caterpie! ¡Que te vaya bien! Aquí estamos. ¿Y cuánto peso ahora mismo? Igual 60, ¿no? ¡Ah, 42! Oye, peso muy poco, ¿no? Peso 42 kilos, no puede ser. Bueno, pues aquí está Jigglypuff bastante rápido. Nada más que necesito subirle el peso para que tenga una gran velocidad, porque si no, no me va a servir en lo absoluto. Ya se dieron cuenta que necesito quitarme todas las cosas. ¡No! ¿Por qué empiezas a llover? Por favor, Tlaloc, no me hagas esto. A ver, ¿tiene algún ataque? Pega con las dos manitas. Eso me agrada. Uy, no lo puedo ver muy bien. Ahí está. A ver. Pega como que con la cabeza. No sé, es bastante raro. A ver, otro ataque. Ay, no, ni canta, amigos. ¿Cómo no va a cantar? Por favor, Jigglypuff. Wibblypuff, ¿o cómo se llama? Wigglypuff. Ah, ok. Bueno, me voy a llevar todas estas cositas, mis cosas. A ver, esto por acá. Ese también, flechas. Esto sí lo quiero. La pata de bruja, este también. Este no lo quiero. Ese no lo quiero, este sí, el huevito, me voy a llevar algo de carne, esto por acá, el rifle, como de que no, con mucho gusto, los huevitos y un poquito más de carne, y creo que ya es más que necesario, me voy a llevar esto por si necesitamos craftear algo, pero la verdad, no creo. Bien, amigos, Benji, ven tú, Caterpie, por favor, ahí está, perfecto, sí lo tengo aquí en mi hombro, pero uy, qué bonito mi Caterpie. Bien, amigos, ahora, lo que tengo pensado hacer es que tenemos que ordenar a todos nuestros Pokémon voladores. Sí, se viene, amigos, se viene, porque tenemos que ir a entrenarlos, amigos, tenemos que ir a entrenarlos. ¿Por qué? ¿Cómo que sí, Otis? Tú no eres un Pokémon volador. Nos tenemos que llevarlos porque tenemos que ir a la batalla, a la gran batalla, amigos.
Sí, Tlaloc. Así es. Vamos a pelear con Mewtwo's. Y los Mew. Bueno, creo que va a ser más Mewtwo's. Porque los Mew son un poco más defensivos, ¿ok? Son más de la paz y amor. Y los Mewtwo's, eso sí, te van a matar. Y para ello tenemos que entrenar. Y aquí nos vamos a llevar. Lo han adivinado bien. A todos mis Pokémon voladores. Ojo con eso, amigos. ¿Por qué voladores y por qué no terrestres o acuáticos? Básicamente, amigos, porque Mewtwo pelea en el aire. Y todos los que estén abajo no van a hacer nada contra un Pokémon volador. Así es que solo vamos a ir a entrenar a Pokémon voladores para que nos puedan ayudar con esta gran odisea. Por lo mientras, voy a tener que reparar todas mis cosas. Creo que se reparan aquí arriba. No sé si se reparen aquí arriba. De hecho, no sé si tenga... A ver, ahí estamos. Es que ya toda mi armadura está prácticamente rota. Voy a ver si puedo aquí repararla. Equipar... No puedo repararla aquí. Creo que me faltan cristal y polímeros. Y creo que no tengo nada de ello. Necesito obsidiana. Necesito obsidiana. Pues aquí tengo obsidiana, ¿no? Pues aquí tengo obsidiana. ¿A poco necesito más? Ah, no, cemento. Ok, ok. Ah, voy a ver si lo puedo reparar acá abajo. Nada más tengo uno de cemento. Necesitamos más cemento. Aquí hay cemento, ¿verdad? Mira, aquí hay un poquito más de cemento. Vamos a meterlo por aquí. Y no sé si me dé la oportunidad de poderlo reparar aquí abajito. Y si no, pues lo reparamos aquí. A ver, vamos a ver. Vamos, por favor, ayúdame. Ayúdame, por favor, ayúdame, yo te ayudo. No, lo tengo que reparar allá arriba. Necesito perlas. Bueno, cristal. Y... ¿qué más? ¿Cómo que Oddish? ¿Cómo que Oddish? Oddish, te vas calmando. Igual nos llevamos a Oddish, ¿eh? A ver, esto por aquí. Vamos a hacer 24, no, nada más vamos a hacer... No sé cuánto me pida, pero necesitamos reparar toda nuestra armadura para esa gran batalla, amigos. Necesito equiparme bien. Yo creo que fuera de cámaras voy a tener que... Mira, polímeros, 25. Creo que nada más. ¿Cuántos tengo aquí? 24. ¿Es en serio? Bueno, vamos a hacerlo, amigos. Me faltó uno para repararlo. No me lo puedo creer. ¿Y qué necesito? Más cemento, ¿verdad? Necesito más cemento. A ver, y para el cemento necesito aquí piedra. Y tengo piedra, ¿no? Mira, perfecto. Todo me está saliendo a la perfección. Pero aquí necesito un poquito de gasolina. Y la gasolina, bueno, prenderlo aquí. Y necesito llevarme un poquito de gasolina de aquí para ponerlo aquí, que pueda funcionar. Porque esto no funciona. Mira, ahí estamos, lo encendemos, muy bien. Y ahora sí vamos a hacer uno. Uno, ¿es en serio? ¿Por qué uno? Necesito más piedra. Mira, tenemos aquí 6. Ok, y ahorita, si es que podemos, traemos más. Ahí está, perfecto, vamos a hacer uno. Ya serían los 25. Y vamos a ver si así me da la oportunidad, por favor, de repararlo. Reparar, ahí está, me va a costar muchísimo repararlos, pero bueno, amigos, yo creo que fuera de cámaras, como les estoy comentando, pues voy a hacer armas, armadura, municiones, alguno que otro armamento bastante pesado para poder pelear contra Mewtwo. Creo que va a ser muy difícil poderlo capturar porque son muy poderosos, sencillamente. O puedo, espera, puedo usar algunos dardos que están bastante potentes, más potentes de los que tenemos. Y lo podemos domesticar así, rapidito. Así es que, bueno, eso ya lo pensaré para el siguiente capítulo. Pero este ya se terminó, amigos. Recuerden, ya pasó la semana, estamos en abril. Entonces va a haber nada más un capítulo. Deja apago esto, amigos. Deja apago esto. ¿Te apagas, por favor? Ahí está. Y te voy a apagar. Ahí está, perfecto, amigos. Recuerden, amigos, ahora se viene algo muy, muy importante, ¿ok? Ya no voy a estar subiendo como lo vieron ayer, que me imagino que muchos me preguntaron, ¿dónde está Pokémon Arc? ¿Por qué no sacaste Pokémon Arc? Recuerden, estaba subiendo Slime Rancher y Pokémon Arc el mismo día. O sea, uno en la mañana, al mediodía, y el otro un poquito más tarde. Y eso va a cambiar, amigos. En este mes voy a bajar todos esos niveles porque la verdad se me hacía más complicado, aparte de que tengo otros proyectos por hacer y quiero meter más contenido. Entonces creo que me va a dar más oportunidad de traer buenos capítulos y no sobrecalentarme y nada más estar pensando en subir video porque ya se me pasó el tiempo y aparte no tengo un buen internet de que se pueda subir así rápido el video. Entonces por ese motivo, amigos, vamos a subir un día Slime Rancher y al otro día... Ay, perdón.
Y al otro día, Pokémon AR. Y así nos vamos a estar turnando. Y en la tarde, puede que suba un video extra de otro juego. De otro juego o de otra serie que se pueda avecinar. Así es que pues nada, yo por aquí me despido. De verdad que espero que les hayan entretenido, gustado todo esto. Y lo que se viene es bastante poderoso. Sí, Odish, a ver, ven, ¿dónde estás, Odish? Así es, Odish. Mira, estás escondido ahí nada más, ¿eh? ¡Míralo, qué bonito! Pero bueno, amigos, hasta aquí el video. De verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Si es así, regálame un hermoso like. Dale like, por favor. Vamos a llegar a la meta de 1100 likes. ¿Cómo de que no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos estaremos viendo mañana. No, bueno, pasado mañana con un video de Pokémon AR. Y mañana con Slime Rancher. Y a ver qué se vecinan en los otros juegos que se me acaba de trabar, amigos. ¡Ay! Gracias, gracias, que no te me crashes. Nos vemos, amigos, bye. Rayquaza, ahora sí necesito de todo tu poder, porque se viene una gran pelea legendaria.